contrarreloj se encuentran los diferentes movimientos dentro de los partidos políticos que participarán en las elecciones primarias de marzo de 2025 para presentar sus planillas hasta el próximo viernes 8 de noviembre. No obstante, desde los diferentes sectores mencionan que ahora los contendientes enfrentan una situación que se ha agravado en los últimos procesos y se trata de la abstinencia por parte de la ciudadanía. Los diferentes organismos de sociedad civil perciben que el pueblo, debido a las recientes actuaciones de los políticos hondureños, se encuentra desmotivado y a la vez decepcionado de cómo las promesas hechas en campaña hace 3 años quedaron en el olvido, concluyendo la población que ya sean azules, rojiblancos o rojinegros, al final todos son los mismos y su única lucha es buscar el poder para seguir gozando de los beneficios que otorga la estadía en puestos de alto rango. El desempeño del Congreso Nacional es una de las razones por las cuales la mayoría de los hondureños se pregunta si es necesario o no ir a las urnas y darle el voto a personas que no producen nada y solamente incrementan sus cuentas bancarias por ni siquiera ir a trabajar. Analistas lamentan que de forma cínica algunos de los improductivos de la patria, como denominan a los diputados, busquen reelegirse sin haber siquiera creado una ley en beneficio del pueblo. Por su parte, los compatriotas analizan que durante 40 años de regreso a la democracia, el país no terminó de despegar y al contrario, en la actualidad, los mezquinos intereses de empresarios confabulados con políticos que están vinculados con el crimen organizado provocó que ahora más de la mitad de los hondureños permanezcan con bajos recursos económicos y no existan oportunidades para tener una vida digna. Por último, analistas reflexionan e identifican que la desidia que prevalece en el país ha generado un ambiente en el que los ciudadanos no tienen ánimos de trabajar o seguir adelante y la esperanza que haya una salida pronta a la sarta de problemas que afectan a Honduras se ha perdido y concuerdan que de persistir la actitud de los políticos enfermos de poder, al final Honduras quedará vacía por la gran cantidad de personas que seguirán huyendo del caos que se convirtió la nación. Y es necesario que los políticos escuchen al expresidente de Uruguay, José Mujica. Institucionalmente, amigo, por favor, la democracia por las complejidades de la sociedad moderna van a tener cambios sustantivos, incluso desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Es imposible un parlamento que represente todas las cosas que hay en una sociedad. Pero tenemos que apuntarla a la democracia. No porque sea perfecta, porque hasta ahora los humanos no hemos inventado nada mejor. Yo creo en los jóvenes. Eso de que no le interesa la política es relativo. Es relativo. Después, al tranquear un poco, les va a interesar. Y además, si los jóvenes no se prenden, estamos fritos. Si no se prenden, es porque no los enamoramos. Es porque damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises van a estar. Buenos días, gracias. Una toma de José Mujica, escuchando lo que ha dicho en una disertación que tuvo Mujica antes de las elecciones. Hoy es miércoles 30 de octubre. Vamos a hablar desencanto de la población hondureña con la clase política nacional. Don Julio Navarro, buenos días. Buenos días, Raúl. Encantado de estar hoy en el programa cuando pareciera que ya vamos a iniciar la maratón sobre las elecciones generales del noviembre del 2025, pero antes hay que solventar los conflictos de las elecciones primarias al interior de los partidos políticos. Gracias. Don Kenneth, Madrid, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Pues ojalá podamos dar luces sobre ese desencanto que hay en la población y bueno, y el reto que tiene la clase política hondureña de cara a estas elecciones primarias internas. Gracias. En San Pedro Sula está hoy don Edgardo Rodríguez. Buenos días, Edgardo. Buenos días, José Raúl Valladares.
Buenos días a los dos miembros ahí en el estudio. Buenos días al pueblo hondureño. Estamos aproximándonos a las fechas importantes del calendario electoral en el peor contexto de la historia de Honduras. Y me refiero al contexto económico, social, político, ético, moral, de convivencia ciudadana en Honduras. Voy a comentar algunas cosas, pero acaba de en la introducción decir Pepe Mujica que los políticos dan asco. Yo diría que la sociedad hondureña ha caído en la peor decadencia que yo he visto en mis 60 años de vida. Con eso dejo la introducción. ¿Qué alimenta esa sensación de los hondureños? Bueno, en este momento las encuestas muestran que el no votar por nadie está arriba. Julio. Mira, esa ha sido una característica de los procesos electorales en Honduras, excepto las elecciones de 1985, donde coincidieron primarias con generales y hubo mayor motivación y mayor confianza en los hondureños en ir a votar. Porque aunque teníamos bipartidismo, pero había diversidad de los representantes de los partidos. De ahí para acá, siempre se creyó que había tres partidos en Honduras. El Partido Liberal, Partido Nacional y los que no tenían preferencia partidaria, que en algún momento se les llamó que eran votante independiente, pero que una vez realizadas las elecciones, se miraba que esos independientes se alineaban con un partido tradicional o con otro, y que los partidos nuevos que podían haber captado independientes nunca tuvieron un incremento significativo en sus votaciones. Entonces, esos independientes que ahora se le llama personas descontentas, a mí me parece que es normal, pero en la medida que se van ajustando las fechas para los procesos electorales, el hondureño tiene otra motivación para ir a votar. No siempre se motiva a ir a votar a favor de alguien, sino que lo motivan acciones e ir a votar en contra de alguien. Se opone a que alguien pueda llegar al poder, mantenerse en el poder como tal. Entonces, la democracia de Honduras, la democracia electoral que nosotros llamamos, ¿va?, de que se renovan los gobiernos en base a elecciones, nunca ha estado en crisis, porque el hondureño siempre va a votar. Honduras es de los países que, a excepción de lo que pasó en el 2009, ha tenido una buena cantidad de participación en los procesos que se vienen, en los 12 procesos que se han venido realizando desde el 80 para acá. Yo creo que, mira, Raúl, adjetivar demasiado la situación económica, social y política de Honduras, a mí me parece que es generar desesperanza, generar acciones negativas dentro de nuestra sociedad. Don Queré. Bueno, mire, Raúl, sin lugar a dudas que el desencanto de la clase política ha crecido. Es un tema en el cual ahora, por eso ahí coincidimos con don Julio, porque son más los que están sin partido, y eso lo demuestran los principales sondeos de opinión. La gente está desencantada, no quiere manifestar por quién va a ejercer el voto en las próximas elecciones, prefiere mantenerse cauto, esperando para poder tomar una decisión al final. Yo creo que al final, mire, ha sido una clase política que ha tenido problemas bordeados con corrupción, una clase política que ha tenido problemas de no poder llegar a los consensos necesarios. El pueblo hondureño quiere diálogo, quiere que haya tranquilidad y que sobre todo en el seno del Congreso Nacional nos den a nosotros una muestra de que obviamente ahí la clase política puede llegar a los mecanismos de consenso necesarios. Ya el pueblo hondureño había votado en el año 2021 por tener paz, tranquilidad. Exacto. En la sociedad hondureña, y no fue eso lo que encontró al tener, en el caso del Congreso Nacional, aquel pluripartidismo ahora que está representado ahí.
y no vemos ese diálogo. Entonces, la falta de los consensos, la falta de pactos políticos. Mire, acá es importante que nosotros nos vayamos al pasado, ¿verdad? Y podemos ver, antes los políticos nuestros dialogaban, llegaban a consensos, no peleaban, no llegaban a ese punto, sino que lograban establecer esos puntos que los unían y que fuesen más los puntos coincidentes que los divergentes. De tal manera que creo que es un paso que debe aprender la clase política nuestra, porque si vamos con este camino en el que se están comportando la clase política en este momento, se puede avizorar que van a haber un periodo preelectoral ahora muy conflictivo y seguramente postelectoral de las elecciones primarias e internas también. Y eso no es lo que se quiere, porque obviamente el ejercicio primario e interno es una muestra de qué vamos a tener en las elecciones generales. Ojalá que podamos ver una clase política que logre llegar a esos pactos, a esos consensos, y que logre tener esa estabilidad que todo el pueblo quiere ver en la clase política que dialoga, que habla, para beneficio del pueblo hondureño, llegar a esas políticas públicas que vienen a dar ese beneficio a toda la sociedad hondureña. Por cierto, me vino a la mente cómo se pelean ahí, con qué odio y con qué enfrentamiento los partidos representados en ese Congreso Nacional. Don Edgardo. Es curioso que en el foro anterior, otro miembro del Partido Libre también dijo que todo está normal, como acaba de decir Julio, que todo está normal. Y dice que adjetivar la realidad nacional es generar desesperanza en la sociedad. Yo le voy a decir a Julio y a los que nos están viendo, es que la sociedad hondureña, si no se ha dado cuenta, Julio, no sé si vive en Honduras o si vive en una burbuja o su situación de vida económica, etcétera, su entorno es un entorno pues perfecto, idílico, y qué bueno por él, qué bueno. Pero yo le voy a decir a Julio que la desesperanza no la provoco yo, no la produzco yo con mi introducción. Vivimos, Julio, en un país que cada vez tiene menos esperanza. Cada vez tiene menos esperanza. Cuando uno habla con la gente, sean jóvenes, adultos o gente de la tercera edad, cada vez la gente ve menos los foros y las noticias, Julio, cada vez menos. ¿Sabes por qué? Porque no decimos la verdad de lo que pasa allá afuera. La gente no siente que los medios de comunicación reflejan el hartazgo, la crisis profunda en la que vive esta sociedad. Yo no vengo a estos foros a tapar la realidad ni a adjetivar la realidad, y mucho menos tergiversar la realidad. Claro, podemos hablar de conceptos politológicos sobre la desafección que ha habido, no de ahora, de 20 años atrás, de la ciudadanía respecto a los partidos políticos. Pero vamos a hablar en términos reales. La sociedad hondureña, en un gran porcentaje, está perdiendo la esperanza en el país, en este país de hoy. Y no me refiero únicamente al gobierno de Libre, al gobierno de Julio Navarro, me refiero a todos los últimos gobiernos que ha habido en los últimos por lo menos 20 años. Creo que hasta el gobierno del expresidente Ricardo Maduro, había una cierta funcionamiento de las instituciones del gobierno y un cierto impulso de la sociedad. Pero de ahí para acá, pasarán 15, 20 años más o menos, lo que se está viendo en la calle, en la gente de clase baja, de clase media y de clase alta, es una desesperanza. El país, Honduras, está profundamente en crisis, crisis moral, crisis ética, crisis de valores,
y eso se refleja en la política y en el gobierno. Ustedes acaban de hablar del enfrentamiento en el Congreso Nacional. Eso lo vemos todos los días en la calle, todos los días, a toda hora, en los vecindarios, en los conductores, en los trabajos, en las oficinas. Lo que vemos en el Congreso Nacional es el reflejo perfecto de lo que está sucediendo en la sociedad hondureña. Esta es una sociedad que está perdiendo la esperanza de vivir y de trabajar y de prosperar en este país. Por eso, en la enorme mayoría del pueblo hondureño quiere irse del país. Incluso, decía el otro día una importante analista, incluso los empresarios del país están dejando sus hijos que salen a estudiar al extranjero, los dejan afuera, no porque aquí haya normalidad, como dice Julio, o como dijo otro miembro de Libre en el foro anterior, que qué casualidad, parece que esa es la consigna del momento, que todo está normal, que todo marcha bien. ¿Cómo van a decir que todo está normal, que todo marcha bien, cuando lo que está diciendo la gente es si va a haber elecciones, si va a hacer fraude el partido de gobierno, si esa empresa que van a contratar, que es una empresa venezolana o vinculada a los venezolanos, no va a ser fraude? De eso es lo que está hablando la gente. No está hablando de que la situación es normal. No está hablando de que si estamos adjetivando la realidad es objetiva, la realidad está ahí. Yo a este deterioro de los partidos políticos que existe desde hace muchos años, los estudios de la Latinobarómetro muestran a los partidos políticos y al Congreso Nacional como las instituciones menos valoradas de la ciudadanía en Honduras. Son las instituciones en las que menos cree la ciudadanía. Pero voy a agregar otro elemento. Los partidos políticos solo son el reflejo de lo que es la sociedad hondureña en este momento. Tenemos una sociedad en donde cada vez más hay menos valores éticos, valorando lo bueno, ya no se diferencia lo bueno y lo malo, y de la moral. Cada vez hay menos moral en la política, en las empresas, en el gobierno, en los medios de comunicación, en la sociedad. Y eso es porque se ha deteriorado totalmente el Estado. Las instituciones no funcionan. La policía no funciona. El Ministerio Público no funciona. Están cooptados por los políticos. El Congreso no funciona. El Poder Ejecutivo es sumamente deficiente. El Poder Judicial hace mucho tiempo está totalmente penetrado por la corrupción. Y si no veamos el juicio de este juez que acaba de ser ya admitido a su pena, que eso solo es el reflejo de todo lo que pasa en el Poder Judicial. Esta es una sociedad realmente que se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Y no lo digo yo, Julio. Lo dice la realidad que está ahí afuera. Lo dice la gente en su diario vivir, el que vende naranjas en el mercado, el que tiene una tienda, el que tiene una empresa, el que tiene, que sobrevivir todos los días. Esa realidad sobrepasa cualquier cosa que puedan decir aquí en el foro los miembros casualmente vinculados al partido de gobierno, que ya por segunda vez dicen en el foro que todo está normal. No está normal. Estamos realmente en una situación desesperante en el país. No hay trabajo, no hay oportunidades, no hay seguridad para nada. Y cuando a alguien le pasa algo, no hay autoridad que resuelva las cosas en este país. Ese es el escenario crítico al que nos estamos enfrentando en un nuevo proceso electoral.
dice Julio que sí, que la gente le gusta votar. Claro que le gusta votar, porque en la desesperanza en la que estamos, la gente, la mayoría de la población, busca un asidero. Pero ojo, que ese asidero de las elecciones cada vez está también decepcionando más la gente. No nos damos cuenta que el problema radica en la sociedad en general. Cuando empecemos a vernos como sociedad en la pérdida de valores éticos, en la pérdida de valores morales y en la descomposición de las instituciones fundamentales del país, vamos a empezar a ver las elecciones, los procesos electorales con otra óptica. Realmente es una situación muy difícil la que vive el país. Y reitero, repito, es verdad, desde hace muchísimos años los partidos políticos y el Congreso Nacional están dentro de las instituciones menos apreciadas y valoradas. Pero los partidos, los miembros de los partidos políticos no vienen del planeta Marte, no son ajenos a Honduras, son parte de la sociedad hondureña, son el reflejo. Los dirigentes, los activistas, los diputados, los precandidatos a presidente, a designados, a diputados y alcaldes, salen de las entrañas del pueblo. Y lo que ellos hacen o dejan de hacer es el reflejo de lo que es la sociedad. La sociedad hondureña ha caído en un desánimo, en una ya, yo no veo que se les exija a los partidos políticos el cumplimiento de sus objetivos, porque la gente está decepcionada, Raúl. Sí, bueno, lo que ha dicho Edgardo, ¿qué? Estamos mal. Mira, es difícil referirse a lo que dice Edgardo, porque Edgardo en 30 meses cambió su testimonio biográfico. ¿En 30 meses? En 30 meses el testimonio biográfico de Edgardo ha cambiado totalmente. Mira, si uno desde ese enfoque ve la sociedad hondureña en sus diferentes segmentos, las telefónicas móviles van a agarrar sus cosas y se van a ir de Honduras. Los grandes bancos que tienen grandes ganancias aquí también van a armar su maleta y se van a ir de Honduras. O sea, los que invierten en la agricultura, los que invierten en distintas actividades para reproducir las condiciones de vida de los hondureños también van a irse de Honduras. Los problemas de la democracia, Raúl, hoy en día son a nivel planetario. Si uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, la confrontación terrible que hay, es preocupante, ¿va? Y eso se debe no necesariamente a que la democracia como tal ha explosionado, sino porque hoy existen nuevas generaciones que tienen menos apegos familiares a cuestiones de tradiciones, sino que son más libres de pensar, tienen mayor espíritu individualista de buscar soluciones a sus problemas de carácter personal como tal, ¿va? Y entonces eso va apareciendo en las expresiones de participación política que tienen los ciudadanos. Kenneth decía algo, mira, aquí siempre se pensó que la proliferación de partidos políticos era un indicador de democracia, de fortalecimiento democrático, y que la proliferación de corrientes internas en los partidos políticos también era otro indicador de que los partidos se abrían democráticamente, de que el Estado, al crear la deuda política para que los dueños de los partidos no escogieran a los líderes, a las personas que ellos querían y que tenían condiciones económicas para actuar en política, sino que todo mundo tuviera acceso y que no le pudieran pedir cuota de participación. Esas han sido cosas que el Estado ha ido creando para, me parece a mí, darle un tono más participativo a los procesos democráticos de elección de autoridades. Pero esa proliferación no ha traído al final pactos de gobernabilidad que se necesitan, no en función de la existencia de los partidos como tal, sino pactos de gobernabilidad en función de lo que decía Kenneth, de políticas públicas que se deben definir a mediano o largo plazo. ¿En qué país? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué condiciones debemos desarrollar ahora? Aunque las debimos desarrollar
antes, pero perdimos el tiempo, pero todavía es posible. Pero, Kenneth, Raúl, cuando escucha a uno consignas, no volverán, nunca más. Mira, son consignas realmente tétricas, pa. O sea, dice, no volverán porque tienen vergüenza ofrecerse como opciones de poder. Fíjate, no volverán. Entonces, nadie dice, yo quiero ser. Nosotros proponemos lo que debe ser el nuevo gobierno. Entonces, yo creo que a eso debe orientar. Yo creo que debemos de exigir a los que ejercen funciones públicas hoy en día o ejercen funciones políticas a nivel del Congreso, que ya dejaron de ser la clase política que se formó a mediados del siglo pasado, sino que son nuevas personas que tienen poco arraigo con los intereses del país. Yo creo que estamos en el deber de exigirles, pa, que por favor pongan un poco aparte la agenda del enfrentamiento, de la discusión. Pa. Yo he dicho, Raúl, que nosotros ya estamos a tiempo de regresar las ideas que las mandamos a descansar, las mandamos a un hibernadero a descansar las ideas y nos hemos quedado con la confrontación, con el insulto, con la mentira y con la enumeración de todas las desgracias. Yo creo, mire, regresen las ideas a los políticos, regresen las ideas a los hondureños y discutamos ideas, hombre, que pueden ser contradictorias, pero el que el país los puede unir como debería ser. Yo creo que todavía hay esfuerzo. Yo no creo en esa descripción, como diríamos, diabólica que hace el compañero o casi no diríamos diabólica, sino apocalíptica. No, por favor, va. Y ese apocalismo apareció 30 meses después. Si vos le ves las participaciones que tenía antes, caramba, eran pero realmente de esperanza, de compromiso. Por último, voy a referir a eso yo, porque yo no quiero entablar un diálogo aquí de ese tipo. ¿Y usted, Kenneth? Bueno, mire, el detalle es el siguiente, Raúl. Mire, acá, desde que retornamos a la democracia, no podemos obviar de que siempre los políticos acá, Raúl, siempre han querido un espacio para que las instituciones del Estado tener ahí una representatividad de poder. Eso no es nuevo, no es de ahora, toda la vida, ¿verdad? Recordamos en los 80s, en los 90s, cómo se repartían el tema del sistema de administración de justicia, cómo se repartían otros sectores, y eso no ha sido nada nuevo, siempre ha pasado. Entonces, ¿qué es la parte nuestra? Por lo menos antes, yo decía, está bien, se le daba un matiz ahí medio del cumplimiento de requisitos, de algunas acciones. El problema es que ustedes ven que en los últimos años, en los últimos procesos acá, prácticamente se han cooptado las instituciones, ¿verdad? Eso no podemos negarlo por la clase política. Y eso no es algo correcto. Mire, yo creo que acá lo que nos falta a nosotros para llegar a un proceso bueno de país es que los políticos se sienten, hombre, y que lleguen a un consenso de un pacto por el país. No importa quién llegue, rojo, azul, negro, verde, amarillo, empujen la carreta por el mismo camino. Eso es lo que falta en el país, que pueda haber ese diálogo en que uno miraba a los grandes actores o dueños de los partidos en épocas anteriores y se sentaban y hablaban y podían generar una estrategia bajo ese camino. El problema es que hoy, yo insisto en esto, tenemos una clase política que pelea, es una clase política que se desacredita, ¿verdad? Es una clase política que confronta. Entonces, ¿cómo se va a sacar al país adelante con ese nivel de confrontación? O sea, no es posible. Yo, y quizá en esto, Raúl, Julio, don Edgardo, acá la mayor luz en esto es de decirle a los políticos, siéntense, hombre, siéntense, puedan platicar, puedan hablar y piensen en una direccionalidad de país. ¿Hacia dónde vamos a llevar este país? Mire, un legado que la presidenta Castro, por ejemplo, podría dejarle al pueblo hondureño, establecer una comisión, nombrar una comisión
de buenos hondureños para que le propongan una reforma al sistema de justicia, una gran reforma, que ya la había propuesto la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sí. Entonces, sentar a las mejores personas, a los más sabios que más tienen conocimiento del sistema de administración de justicia en el país, sentarlos y hacer una gran propuesta para toda la clase política, no importa quién llegue, para que le apueste por ese cambio. Y si pudiese hacerse en este gobierno, mucho mejor. Esos son legados que se pueden dejar para que ya la clase política debe entender, por ejemplo, mire, ¿cuál es el gran problema acá? No de ahora, de hace muchos años, que la clase política mete las manos en el sistema de justicia. Porque el sistema de justicia es tan criticado. Porque obviamente así está diseñado el sistema, para que opere. Pero si los políticos ayudan y comprenden que deben de sacar las manos de ahí y dejar de tener injerencia en el sistema político, ese puede ser un gran legado. Quedarse con el Ejecutivo y el Legislativo, que son entes eminentemente políticos, y dejar a la Administración de Justicia que vaya en un sistema natural, solo, escalonado, donde vaya permitiendo que los mejores hombres y mujeres, con los más altos valores éticos y morales y con la gente más estudiosa, se crea ahí un sistema que sea un legado para el país, que obviamente usted sepa que tiene un problema, usted lo somete a la justicia y sabe que va a haber justicia pronta, independiente e imparcial. Pero la clase política, ese es un ejemplo que podemos conversar, que el claro. tema es que debe comprender que hay cosas que debe ya soltarlas y dejarlas como un legado. Y otras cosas debe sí conservarlas. ¿Cómo no vamos a decir que el Congreso Nacional es un ente eminentemente político? ¡Claro! O sea, ahí es donde deben de confluir todas las fuerzas. Y ahí es un tema que se debe comprender claramente. Los partidos políticos también deben abrir sus puertas a las nuevas generaciones, Raúl. Aquí es un problema que hay una clase política de los diferentes partidos políticos que ha sido anulada. Hay una clase generacional de jóvenes que no han permitido acceder a esos espacios que pudiesen darse. Mire, no necesariamente que haya apertura en un partido para que el que quiera, obviamente, participar, tenga acción. No, si siempre en los partidos políticos los movimientos menos congraciados con la cúpula del poder de los partidos no tienen ningún resultado, no tienen ninguna esperanza ni ninguna forma de salir. Obviamente tiene que haber ese espacio donde también los dueños de los partidos tengan esa capacidad de poder amalgamar a los buenos hondureños. Mire, buenos hondureños ahora, jóvenes, porque ahora estamos en un tiempo distinto, ahora estamos en una época diferente de la globalización, de las redes sociales. Mire, interesante, aunque la televisión pueda ser el mayor medio de penetración todavía, muchos jóvenes no miran televisión ya. Ellos están en las redes sociales, ¿no? Ellos están con redes sociales, ellos están en los otros medios digitales. Entonces, ha cambiado el mundo también en el cómo la juventud ve a los políticos, cómo los políticos tienen que penetrar con la juventud. Es un nuevo tiempo, una nueva circunstancia, y yo creo que es el elemento esencial. Concluyo esta participación, Raúl, diciéndole a los políticos, mire, ¿cómo es posible que en los 70s los países nórdicos estaban en una miseria terrible? Sí. ¿Y cómo es posible que ellos sí se pudieron poner de acuerdo, hacer un pacto de país, hicieron un pacto donde todos se socaron la faja? Empresarios, trabajadores, clase política, academia, sociedad civil, completos todos, hicieron un pacto por país y dijeron, no importa quién llegue, vamos a ir sobre esto y vamos a salir. ¿Cómo están ahora? Ahora es país del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros con tanta riqueza y con tantos actores políticos no podemos ponernos de acuerdo? Eso creo que es un buen mensaje, Raúl, que deben de sentarse, Raúl, y deben de pensar por el país. En consecuencia de lo que dice Kenneth, mira, aquí siempre tuvimos problemas del bipartidismo, un poco confrontado, pero fíjate, había un movimiento social fuerte y un movimiento gremial corporativo que era el sector privado. Esos siempre anduvieron como acompañando a los políticos y llamándoles la atención cuando tomaban posiciones extremas. Y había mayor capacidad de diálogo entre los políticos. Todo mundo conoce aquí, Raúl, que cuando una cosa se llevaba al Congreso a discutir entre el bipartidismo, más la DC, más el PINU como partidos, antes había sido discutido en casas particulares. Raúl, en la casa de Picho Goldstein, en la casa de Arturo Corrales,
Se discutía todo eso para no irse a exhibir al Congreso. Hoy, mira, el Congreso, ¿cómo se exhibe? El primer poder del Estado, y digo el primer poder porque es el generador de iniciativa, pero se exhibe ante la población. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, aún con las grandes diferencias, de poderse convocar a un diálogo constructivo. Un diálogo constructivo en función del país. Y ese movimiento social desapareció. Kenneth, que quizás no había nacido, aquí en el 70 hubo un pacto político. Ya te hizo el día. Sí. Un pacto político entre Partido Liberal y Partido Nacional, ¿recuerdas? Y que de ahí salió el gobierno de Monchito Cruz, que fracasó después por el famoso pacto y no por el pactito. Pero dialogaban. Eso es lo que es. La constitución del 82 es un pacto político entre todas las fuerzas. No protestaron ni obreros ni campesinos, sino que se sintieron representados en esa constitución del 82. El pacto que hay en 1985 para evitar la descomposición interior de los partidos políticos que amenazaba con destruirlos. Entraron los militares. Agarró la guitarra. Entraron los militares. Usted también la agarró un buen rato. Entraron los militares a salvar eso. Raúl, los militares aquí, la misma constitución dice que son los garantes. Y hoy usted ve cómo hablan de los militares. Antes ningún político era capaz de levantarle las manos a los militares. Bien, don Edgardo Rodríguez, en el uso de la palabra, de verdad que esta confrontación y esto que dijo Edgardo no conviene. Yo veo líderes del Partido Nacional, de Libres, Liberales. Uno de ellos aspira a ser presidente y cuando yo los oigo hablar, insultar, ofender y provocar el odio, la división, el pleito, el cachimbeo, digo yo, los líderes de los partidos. Y de ahí viene el otro. Es la sociedad hondureña, Raúl. Y el otro le contesta. Dele, lo escucho. Es que Raúl, ustedes en la descripción, coincido en la descripción, pero están invisibilizando que los políticos no son de Marte. Los políticos hondureños no son un ente ajeno a la sociedad hondureña. Y voy a decir esto, dice Julio y el abogado Kenneth, es que antes habían pactos, antes había diálogo, antes habían acuerdos. ¡Claro! ¡Por supuesto! Y esa es mi tesis de esta mañana. Antes, en los años 70, en los 80, cuando volvimos a la democracia, teníamos un Congreso Nacional que en nada se parece a este Congreso, que hubo una charamusca, una refriega ahí un día que querían ahí extenderle el periodo al presidente de allá de La Paz. Pero eran cosas aisladas. La constituyente estaba formada por personas de distintos partidos con principios éticos y morales. Personas que amaban a Honduras, políticos que eran sacados de la sociedad hondureña, de la clase baja, de la clase popular, de la clase media profesional y de la clase empresarial, e iban al Congreso. Pero esa sociedad de antes, como ustedes están refiriendo, era otra sociedad con valorización de la vida, valorización del trabajo, respeto a la ley, respeto a las instituciones. Hoy, eso ha caído en un enorme deterioro. Eso que ustedes hablan de la confrontación en el Congreso, eso lo vemos todos los días en la calle. Yo no sé dónde se maneja Julio Navarro, no sé dónde vive y no me interesa. Pero donde yo me muevo, lo que yo veo en las redes, en las noticias, y yo lo veo en la calle, es gente que no respeta la ley, gente que no respeta la convivencia, gente que no respeta la vida, gente que abusa, que se roba las cosas de su trabajo, que no respeta a los
a los demás seres humanos. Esa es la sociedad hondureña que está viviendo, que estamos viviendo. Y esa es la sociedad hondureña de la que se alimentan los partidos políticos, el Congreso Nacional. Y con esto, pueblo hondureño, no estoy queriendo desviar la atención de que el gobierno, que el Congreso debe de cumplir, que los partidos deben de dejar la demagogia. No, obviamente que los partidos, los precandidatos no están ofreciendo nada, no están ofreciendo solución a los problemas. Yo escucho a los precandidatos y no dicen nada. Pero es porque la sociedad hondureña, la base de donde vienen, la base que es la sociedad, no les está exigiendo nada. La sociedad no les está exigiendo nada. No hay una ciudadanía activa. Entonces, ¿para qué le estamos pidiendo a los partidos políticos, a las corrientes políticas, un cambio? Que es que el político no va a cambiar, señores. El político corrupto, el político mañoso, el político mentiroso, el político narco, el político violento no va a cambiar porque nosotros se lo pidamos en un foro. El político y las instituciones y el Congreso y el Ejecutivo y el Poder Judicial, la policía, el Ejército, el Ministerio Público, las escuelas, los medios de comunicación van a cambiar únicamente cuando la sociedad o un grueso de la sociedad, una parte de la sociedad importante, con fuerza, con vigor, activa, una ciudadanía activa, exija cambios y que la gente también esté dispuesta a cambiar. Porque es muy cómodo echarle la culpa a los partidos, eso es cómodo. Es como los que le echan la culpa de todos los problemas de Honduras al imperialismo norteamericano, eso es bien fácil. O echarle la culpa al deterioro de la democracia en el mundo. Eso es muy fácil, decir que la democracia en el mundo está en proceso, digamos, de cuestionamiento. No, eso es bien fácil. No. Es, veámonos a nosotros mismos como sociedad. Veamos, leamos ese artículo de esa norteamericana que ha circulado en redes sociales y que nos dice las verdades, aunque nos duela. Dice que Honduras solo vale la pena para visitar, no para vivir, no para invertir, no para trabajar. Y empieza a decirnos las verdades en la cara de cómo estamos siendo los hondureños de hoy. Los hondureños de hoy, que no son los de antes. Los de antes, de los años 70 y 80. Y con esto no estoy, desvalorizando a las nuevas generaciones. Estoy diciendo de que antes era, prevalecía más en la sociedad hondureña los valores éticos y morales, el amor a Honduras, el bien común, el respeto a los demás. Eso se está perdiendo escandalosamente cada día más. Y por eso los partidos, los precandidatos, las corrientes están reflejando esa descomposición ética, moral, espiritual de la sociedad hondureña, les guste o no les guste a los que nos están viendo. No podemos exigirle un cambio a los políticos o a las instituciones. Si las instituciones no son cuatro paredes, son personas de carne y hueso sacadas de la sociedad hondureña. Ese es el gran problema de la sociedad hondureña. Claro, este es un reto enorme lo que yo estoy planteando. Es que es bien fácil decir, no, eso es muy etéreo, muy general, o qué sé yo, muy retórico o muy apocalíptico, como dice Julio. Claro, claro que es apocalíptico, pero esa es la realidad. Entonces, debemos de empezar a saber escoger personas con valores éticos, morales, con personas realmente comprometidas con el país, que cada vez es más difícil encontrarla, porque quienes participan son personas que solo quieren su bien personal y el de un pequeño grupito. Ese es el gran problema. Pero reitero, repito, yo veo una sociedad hondureña cada vez más apática, más indiferente, y quiere la sociedad que hayan cambios por arte de magia. Los cambios no van a venir por arte de magia solo porque en un foro le digamos a los políticos que cambien. Eso no es así. Las sociedades que han cambiado es porque esa sociedad, la ciudadanía, se pone las pilas activamente en sus ciudades, en sus barrios, en los grupos a los que pertenecen, y empiezan a
marcar un cambio. Pero lo que estamos viendo, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, y no me refiero solamente a este gobierno, este es un proceso que se viene viviendo de muchos años atrás, es un proceso de deterioro ético, moral, espiritual de la sociedad hondureña que se refleja en la vida pública de Honduras. Dejemos de echarle la culpa a otros y veámonos a nosotros mismos. Claro que la elección es un, el proceso electoral es un espacio, es una pequeña posibilidad, pero es una pequeñísima posibilidad, ¿verdad? Claro, el esfuerzo acá va a ser de tratar de escoger lo mejor, no votar por los mismos, tratar de escoger gente que tenga una trayectoria más o menos decente. Ese es el reto que tenemos de cara a este proceso interno y a las elecciones generales del próximo año. Es un reto enorme, pero si no reconocemos que estamos en una etapa en la sociedad hondureña de desesperanza, de pérdida de valores éticos, morales y espirituales, vamos a seguir 50 años en estos foros hablando de lo mismo. Sí. ¿Qué piensas usted? Mire, el problema... ¿No hay salida? No, es que debe haber salida, pues, o sea, no es posible que nosotros como sociedad no podamos resolver este problema existente. Mire, yo, aquí varias cosas. Primero, mire, hay que pedirle a la gente buena que se meta política. Exacto. Mire, hay que generar o promocionar o hacer una verdadera campaña para que la gente buena ingrese al sector político. Jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad intelectual, personas con excelencia académica, personas destacadas en su trabajo, personas que realmente dentro de ese tramado social puedan aportarle a la sociedad hondureña. Hay que incentivar a que estas nuevas generaciones ingresen a la política y poder ver ese cambio que nosotros obviamente aspiramos. Mire, y esto yo se lo digo sin menospreciar a las personas populares que vamos a ver en listados ahí en las para las elecciones primarias internas a cargos de elección popular. Vamos a ver periodistas, tiktokeros, youtubers, va a haber la gente más popular y está bien, es su derecho y es su momento, está bien, y es parte de la representación de la sociedad. Pero también quisiéramos ver personas destacadas que le han hecho aportes a la sociedad hondureña, verlos también ahí, que ingresen a la política y poder ver un cambio sustancial. Mire, y dentro de este contexto, yo creo que tal vez vamos a coincidir en esto. Mire, yo creo que es el momento oportuno y que ojalá los partidos políticos nos muestren que han tratado de limpiar esas planillas a cargo de elección popular. Que la gente que va ahí es gente con alto valor ético y moral y al menos no comprometido con la justicia hondureña, que no tiene cola que le pisen, que realmente son personas que uno pueda decir hicieron un esfuerzo los partidos políticos por limpiar esas planillas, limpiar esos espacios para cargos de elección popular y no ver ahí, como los que hemos visto, personas que ganaron cargos de elección popular que están con problemas con la justicia, que están algunos en procesos judiciales, otros ya condenados. Entonces, esperamos nosotros que ese punto de partida sea diferente en este momento, sea distinto, que hagan ese esfuerzo. Y lo peor, en el pasado era terrible porque coludidos con el narcotráfico también, ¿verdad? Los candidatos a cargos de elección popular. Entonces, esperamos que ese esfuerzo pueda materializarse cuando veamos ya la presentación de planillas que ya se acerca la próxima semana, ¿no? Entonces, cuando veamos la presentación de planillas, veamos ese cambio que el partido político le quiso demostrar a la sociedad hondureña, que al menos no hay personas que estén manchadas en esa planilla. Eso ya va a ser bastante si es ese esfuerzo que quieren realizar los partidos políticos. Ahora, mire, el desencanto en la población siempre ha existido. Sí. Siempre ha existido en los diferentes sectores, no está muy bien. Ahora, lo que vemos ahora, lógicamente, ya es una sociedad que en el parte del tramado existente y el propio control social que existe, no vemos esa beligerancia, ha cambiado esa beligerancia. Vemos a un hondureño un poco pasivo, quizá el último esfuerzo que vimos de efervescencia de la sociedad, tema de las antorchas, pero ya eso
data ya casi una década atrás, y realmente necesitamos una ciudadanía mucho más activa, mucho más fuerte, mucho más beligerante, que pueda obviamente exigir un cambio en esta clase política. Y estamos de acuerdo, en estos foros no vamos a cambiar el destino del país, pero obviamente es generar ese nivel de responsabilidad que los políticos deben tener, irles sembrando ese tema, y debe haber ahí alguna luz que pueda surgir entre ellos. Raúl, el 8 más o menos van a inscribir las planillas a elecciones primarias todos los partidos. Lo que decía Edgardo y decía Kenneth, lo que tenemos a nivel político es en parte producto del votante que va a votar, y que la percepción que hay es que la mayoría del hondureño no ve que con el voto va a solucionar un problema. Sí. O sea, no ve en la política la solución de los problemas, sino que a veces va a votar por una tradición, sí, o por una moda, o porque alguien lo motiva. Eso debía darnos las nuevas generaciones. Pero de aquí que las nuevas generaciones tengan capacidad de distinguir qué le conviene al país, a los actuales deberíamos de exigirle. Raúl, la mayor expresión de falta de entendimiento, de irrespeto a nosotros mismos, es lo que pasa en el Congreso. Entonces yo creo que el Congreso debía de hacer una pausa y después de la inscripción, bueno, ya estamos inscritos, que los votantes voten a ver quién va a regresar aquí o quién no. Pero por favor, lleguemos a un acuerdo. ¿Quién puede mediar sobre eso? Yo a veces escucho a los dirigentes empresariales con un discurso confrontativo. Un hombre que yo siempre lo he visto muy, muy cuerdo, muy sensato, el abogado Urtecho del COET. El otro día lo escuché con un discurso, pero de barricada. Digo, por favor, ¿en qué posiciones estamos hoy en día? Porque necesitamos hacer un alto en ese tipo de confrontación y buscar acuerdos. ¿Para qué? Para llevar la política, ejecutar la política que tiene cada uno de los poderes del Estado de forma consecuente con el país, y no crear más bien incertidumbre, un poco lo que dice el compañero Rodríguez, zozobra. Porque, Raúl, mira, yo no sé si vos has estado en una sesión del Congreso. Yo fui 2 sesiones. Mira, se escucha un murmullo total, va. Y yo veo que la secretaria o el secretario del Congreso o el presidente están hablando y hacen como abstracción de que ahí no hay gente. No hay gente escuchándolos, pero que ellos tienen el deber de leer o decir lo que están diciendo. Cuando menos acuerda uno, tiran un pañal de un lado, sale una persona bailando en los pasillos, gritan otros. Y yo me puse a observar, mira, la mayoría de los diputados están bien sentados en sus sillas, tranquilos, pero hay un grupito de unas 20 personas de un partido y de otro que gritan y crean todo aquel caos. No, mire, eso al diputado lo desprestigia. Cuando le vayan a decir al diputado qué moción presentó en el Congreso usted que nos haya beneficiado. No va, pero si le dice qué insultos ha generado, vea mis tweets, vea mis X, qué es lo que he dicho. Cuando uno ve un poco lo de Kenneth, Raúl, antes quién era jefe de bancada en un partido, era el más lúcido, vos. Claro. Ese era el mayor dirigente del partido, el que podía canalizar ideas, el que podía negociar con otras bancadas para sacar adelante proyectos. Hoy, vos ves, el jefe de bancada es el primero que se pronuncia. Y mira, y si vos lo lees, realmente no tiene ideas, solo tiene confrontaciones, descalificaciones y todas las cosas. Entonces yo creo que el Congreso Nacional, a 28 meses, ¿no? 16 meses que está, todavía tiene capacidad de reflexionar. Hay leyes que el Congreso necesita empujar, que no van a beneficiar a este gobierno como algunos creen, sino que va a beneficiar más a los próximos gobiernos que vienen. Pero hay que crear cimientos que le permitan definir políticas públicas sobre aquellos temas que benefician en relación a la sociedad.
Por ejemplo, una política energética en nuestro país se necesita, pero una política energética que no le esté generando sospecha. Cada año, Raúl, va a haber contratación directa de energía. Y mira, eso entretiene a las fuerzas. Que cada año vamos a contratar una empresa para que haga la transmisión de resultados. Cuando todos los países del mundo tienen sus propias softwares para hacerlo. Pero aquí no lo tenemos, y no porque no tengamos gente capaz, pero tenemos una desconfianza eterna. Y esa desconfianza encarece los procesos electorales. Hoy debía ser normal convocar 3 meses antes a una elección. El proceso electoral de nosotros dura 15 meses. 15 meses. ¿Y para qué sirve los 15 meses? Para aquel que no tiene capacidad económica para mantenerse en vigencia en esos 15 meses, fuera. Entonces, el que no tiene recursos no participa porque no tiene capacidad económica para poder mantener una actividad permanente durante 15 meses. Países con tradición electoral en 90 días convocan elecciones. 90 días hacen el proceso. Nosotros 30 días para dar resultado. ¿Debería de haber transmisión rápida de datos en elecciones primarias? Yo creo que no, hombre. Si son procesos internos de los partidos políticos. Pero vamos a gastar ahí más de 400 millones en saber quién es el candidato del partido tal, quiénes son sus diputados. Cuando esos son intereses internos, sectoriales, de cada uno de los partidos. Sobre todo eso necesitamos llegar a acuerdos. Aquí se planteaba, cuando surgió, se rompió el bipartidismo, que había que buscar una segunda vuelta. Se tomó la vez pasada, no discutió, se pensó que se iba a tomar ahora, tampoco. Antes era fácil, porque había bipartidismo, pero también confrontativo, llegar a acuerdos. Yo repito, el pacto que hubo entre todas las fuerzas para la Constitución del 82 permitió, recuerdo cuando no tenía mayoría ninguno de los partidos tradicionales y el partido Pino era el fiel de la balanza. Al final, miren, aprobaron una constitución por unanimidad todos. Aquí cuando se llegó a plantear, necesitamos un nuevo pacto social, económico, político, una constitución, hubo golpe de Estado. O sea, no fuimos capaces de resolver esas sospechas que había en algunos sectores en base al diálogo. Entonces, yo creo que el diálogo todavía no está agotado. Hay que hacer un esfuerzo, hombre, hay que hacer un esfuerzo. Y para eso los diputados son gente, mire, con grado de escolaridad. Y mire, Julio, yo le voy a decir una cosa. ¿Digo es cierto, yo? Voy a los anuncios, espérense. Esto es rápido. Mucha gente, bueno, mire, yo sé que Libertad de Refundación ha apostado a una nueva constitución. Y una constitución, está en su plan de gobierno, ¿verdad? De hecho, todos saben que eso es así. Ahora, yo todavía no estoy muy convencido que realmente una constitución sea el cambio radical que Honduras necesita. Una constituyente. Yo no estoy muy seguro que Honduras eso sea el cambio que necesita, porque aquí, mire, no es un problema de leyes. Aquí puede haber un problema de leyes. Aquí puede haber otra constitución, haber una constituyente, haber otra constitución, y siempre todos el tramado social se va a seguir haciendo entre ellos, descalificándose, creando polarización. Entonces, el problema realmente donde debe solucionarse es en el tramado social nuestro. Ahí debe arreglarse. ¿Qué este pero fíjate, nunca ha habido un evento donde se reúnan los que están por una constituyente y los que están en contra para discutirlo en un evento. Es que no se acerca. En un evento no de naturaleza. Yo siempre he creído, mire, una constituyente usted lo ocupa por otras razones, pero por los famosos artículos pétreos. Recuerda que una vez modificaron los artículos pétreos y volvieron atrás. Porque esos artículos se hicieron en contra del general Melgar, que el general Melgar venía de ser jefe de Estado y era el líder del Partido Nacional. Y entonces el Partido Liberal tuvo miedo de que ese hombre fuera nuevamente candidato del Partido Nacional y pusieron los artículos. Pero los promotores, Julio, ese es aquel pacto del 82. Los promotores necesitamos seguir con ese pacto nunca o cambiar. Han dicho que para qué quieren una constitución. Julio, disculpen. Los promotores desde el 2009 de una constituyente nunca han dicho para qué quieren una constituyente. Nunca han presentado un proyecto de nueva constitución. Nunca lo han hecho.
tienen escondido, entonces eso despierta suspicacia. Y no es con leyes que se resuelven. Podemos tener las leyes más perfectas, no, pero si tenemos la misma sociedad, de nada sirve. Dice Raúl que vamos a una pausa para que me den la palabra después. Bueno, decía Montesquieu que la ley es la razón universal. Entonces sí se ocupa leyes. Decía Wilson. Yo no estoy diciendo que no se ocupan. Toño Rosa, buen día, con las disculpas al maestro Navarro. Cuando Redondo administrando el Congreso se ha expresado algo conciliatorio de la oposición. La ley de Newton, inevitable acción y reacción, dice don el abogado Antonio Rosa. Y Adonai Castro dice: buenos días, en los últimos 120 años en Honduras han gobernado 80 años los cachurecos y militares, 37 años los liberales y 3 años libres. ¿Quiénes nos tienen jodidos? Antes los acuerdos eran menos dañinos, en los últimos 20 años los acuerdos nos hicieron mucho daño. No hay oposición del Congreso, lo que hay es bloqueo, porque no aprobar la ley de justicia tributaria es un error. Y también por aquí estaba el abogado Alex Navas, me dijo, bueno, me envió algo del Perú, de los problemas del Perú. Buenos días, era el 70% de los diputados, incluyendo el presidente del Congreso en ese momento. Muchos de esos diputados han sido reelegidos y seguirán ahí. Y aquí también, después de Fujimori, todos han sido procesados, porque yo le dije que en Perú están peor que Honduras, todos los presidentes van al mamo. Sí, de acuerdo. Sí. Y mire, el problema no es si Libre solo ha gobernado 3 años, el problema es que todos los políticos deben de ser así como decía Winston Churchill, el político debe predecir qué va a pasar el mes siguiente, el año siguiente, las semanas siguientes, y después darle explicaciones a la sociedad del por qué no sucedieron, porque pudo preverlo, porque pudo platicar. Y dejar de hablar de los gobiernos pasados para dedicarse a resolver los problemas del presente. No, pero aquí dice, ayer la NASA confirmó la tesis del fin del mundo por el cambio climático y aquí nos seguimos preocupando por políticos corruptos. No solamente pactos no han traído la apertura de los partidos, sino que ha bajado horriblemente la calidad de gobierno. Antes había de políticos, gente educada para comenzar. Cierto. Raúl, fíjate que si ustedes ven lo que Julio decía, los líderes del partido, cuando yo los veo que están al frente de sus bancadas, no son gente con un altísimo nivel de intelectualidad, de personalidad, sino gente que llega a tu madre, la tuya, es la verdad de este país. Esa es la clase de políticos. ¿Pero quién los elige, Raúl? Oíme, Raúl, eso, la gente que nos está viendo, que piense cuando va a ir a votar. Yo escucho lo que dan el pronóstico del tiempo en Honduras. Hablan de cambio climático. El clima toda la vida ha cambiado. Nadie habla de calentamiento global. El calentamiento global es el que ha generado la brusquedad del cambio climático. Claro. Porque cuando hablamos de calentamiento global, tenemos que ir a los países que provocan el calentamiento global principalmente. Entonces, a nosotros nos dicen cambio climático, de calentamiento global. No, y los países industrializados son los que están generando el mayor problema. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Nosotros, ¿va? Bueno, lo que decían, los empresarios están molestos, bastante molestos. Ya voy a poner al señor Luis Larach. Y él es un hombre muy influyente en la zona norte, en el sector empresarial. Y de ahí voy a poner lo que dijo la presidenta ayer. Poneme lo que dijo primero Luis Larach. Eso lo dijo, ayer lo pasé en la noche. Y entonces, esto es lo que piensa él, que es allá, tiene el liderazgo, que es un hombre de los más ricos de Honduras. Esto es lo que piensa él. Entonces, y después voy a poner lo que la presidenta dijo en la mañana, cuando estuvo inaugurando varias obras la presidenta ayer. Pone a Larach. No hay confianza en las autoridades. Yo he escuchado a algunos técnicos que dicen que hay confianza en las autoridades, que hay confianza en el país. Mentiras. No, señores, tenemos que hablar con la verdad. Han creado mucha incertidumbre y repito estas palabras con esos discursos, ¿verdad?
donde quieren emular países que están convulsionados completamente y que están en crisis humanitaria y social. Aunque hay que reconocer que han parado. Han parado esos discursos en contra del sector privado, pero ya el daño lo hicieron. El incremento de... O sea, no, mira, lo vamos a volver a poner porque no es primera vez que el señor Larraz dice eso. No es primera vez. Y va, el hombre cuestiona fuertemente al gobierno y les dice que ya la aburren queriendo imitar a Cuba y a Venezuela, traduciendo al español hondureño. Y que andan mal. Los del gobierno, les dice el empresario Larraz, que no entiendo, porque, bueno... ¿Le va bien? Bastante. Él es uno de los hombres más Excelente, ricos. Excelente, le va. Sí, pero él es uno de los hombres más ricos de Honduras. Y le dice al gobierno que no está funcionando, que están mal. Ponelo otra vez. Aló. No hay confianza en las autoridades. Yo he escuchado a algunos técnicos que dicen que hay confianza en las autoridades, que hay confianza en el país. Mentiras. No, señores. Tenemos que hablar con la verdad. Han creado mucha incertidumbre y repito estas palabras con esos discursos, ¿verdad? Donde quieren emular países que están convulsionados completamente y que están en crisis humanitaria y social. Aunque hay que reconocer que han parado. Han parado esos discursos en contra del sector privado, pero ya el daño lo hicieron. El incremento de... Ya el daño lo hicieron. Y está bravo ese señor. Solo déjame. Ya el daño lo hicieron. Y está bravo ese señor Larraz ahí. No hay confianza en las autoridades. No, señores. Lo que han creado, permítanme. Ir a arreglar maletas. Los he dejado hablar hora y 20 minutos a los tres. Ir a arreglar maletas. No, señores. Han creado incertidumbre. Ya el daño lo hicieron. ¿Qué le van a responder los del gobierno al señor Larraz? Un hombre, como dice Julio, próspero, un hombre de los más ricos del país, de los más influyentes. Y en poco tiempo. Que tiene más plata. No, entiendo que esa familia... Bueno, yo no hablo con él. Qué bárbaro. Julio, yo no. Yo aquí... No, Julio. Julio, diciendo que en poco tiempo... ¿Cuándo vinieron los inmigrantes aquí, Ricardo? Ricardo, 1920, que tiene más de 100 años de estar en el país, pero no podemos estigmatizar el enriquecimiento. No, espere, ahora déjenme hablar a mí, lo voy a hablar hora 20. Dale, dele. No hay confianza en las autoridades, no, señores. Han creado una incertidumbre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del coordinador y asesor presidencial Manuel Mel Zelaya, que ya el daño ya lo hicieron. Mel Zelaya le está diciendo a Larraz, Mel, ¿qué daño le han hecho al país los de Libre? Larraz los acusa públicamente. Ponelo otra vez. Poneme a Larraz otra vez. ¿Ah? Y está molesto Larraz. Apúrate. No hay confianza en las autoridades. No hay confianza en las autoridades. Yo he escuchado a algunos técnicos que dicen que hay confianza en las autoridades, que hay confianza en el país. Mentiras. No, señores. Tenemos que hablar con la verdad. Han creado mucha incertidumbre y repito estas palabras con esos discursos, ¿verdad? Donde quieren emular países que están convulsionados completamente y que están en crisis humanitaria y social. Aunque hay que reconocer que han parado. Han parado esos discursos en contra del sector privado, pero ya el daño lo hicieron. Que ya pararon los discursos en contra del sector privado, pero que ya el daño se los hicieron, dice don Luis Larraz. Esa es la óptica de uno de los empresarios más fuertes del país. Otro apocalíptico. Espérense, ahora vamos al gobierno. Ayer la presidenta les dijo que eran neófitos o que no miraban todas las obras que hace el gobierno. Que qué bárbaros. Así dijo la presidenta. Pongan, por favor, lo que dijo la presidenta en una de las tres inauguraciones que hizo ayer. Porque uno los menciona en cada discurso, en cada participación. Hablo de lo que estamos invirtiendo, de lo que estamos haciendo en el gobierno de la refundación, en el gobierno del socialismo democrático, en el gobierno de la primera mujer presidenta,
como nunca en la historia de nuestro país. Y yo quisiera hacer mención de algo que el viernes pasado decía el alcalde de Santa María del Real, y me pedía un favor y lo quiero decir aquí ahora. Me dijo, y tal vez aquí la compañera Carla nos apoya, me dijo, presidenta, hágame un favor, pídale a la OMS, porque aquí en Honduras tenemos una epidemia tal vez parecida al COVID. Porque aquí hay miopes y hay ciegos que no ven las obras que se están haciendo en su gobierno. Necesitamos colirio para ellos, decía él. Yo creo que es cierto. Tiene toda la razón. Y nosotros hoy, cuando mencionamos estos hospitales, en primer lugar los tres, que están siendo construidos con fondos nacionales, Ocotepeque, Salamá, Santa Bárbara, que son construidos por la CID. Pero también están los hospitales que están siendo construidos con fondos del BID, que son con fondos de créditos, y están los hospitales que serán construidos con fondos del BESIE. Con esos son 8 hospitales. Vuelvan a cortar eso y solo córtenme donde ella dice que están miopes, que le dijo el alcalde de Santa María del Real, presidente, están miopes y ciegos que ocupan colirio. Ella mencionó esas palabras, entonces yo interpretando aquí como periodista, que le dice miope y ciego a Larach y a esos empresarios que cuestionan al gobierno, porque Larach dijo que no hay confianza en las autoridades y ella es la que dirige el país. No, señores, creando incertidumbre, el daño ya lo hicieron, le dice a Mel Zelaya también, porque es coordinador de Libre y asesor presidencial, Larach, pero la presidenta ha dicho que están miopes y ciegos, que no ven todo lo que el gobierno ha hecho. Está enfrentado gobierno y este grupo de empresarios. Así estamos previo a la inscripción de las planillas. Pero ¿cuál es? ¿Ya tienen el pedacito de la presidenta? Pónganlo, pues. Pídale a la OMS, porque aquí en Honduras tenemos una epidemia tal vez parecida al COVID. Porque aquí hay miopes y hay ciegos que no ven las obras que se están haciendo en su gobierno. Bueno, miopes y ciegos. ¿Y cuál es la reacción de Mel Zelaya, expresidente de este país, asesor presidencial? Poneme de última hora, voy a leer una reacción de Mel. Atención a esta información de última hora. Ante las acusaciones del empresario Liz Larach, que este gobierno ha provocado que no haya confianza en las autoridades del país, Liz Larach ha dicho esta mañana, no, señores, han creado una gran incertidumbre, ya el daño lo hicieron, le ha dicho Liz Larach al gobierno que preside Xiomara Castro y el asesor presidencial Mel Zelaya. Miope y ciego están esos empresarios, dijo la presidenta, no dijo eso, dijo que si están miopes y ciegos que no ven las obras que hace el gobierno. Pero de última hora les informo lo que dice Mel Zelaya. Dice, atención empresarios en Honduras, atención a la oposición. Esta es la posición oficial de don Mel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación y asesor presidencial. Dice Mel, los privilegios frente a la demanda de los pobres, los privilegiados, en buen español los ricos, frente a la demanda de los pobres temen perder sus privilegios. Dice Mel Zelaya que los ricos frente a la demanda de los pobres temen perder sus privilegios. El golpe de Estado de 2009 destruyó el prestigio de personalidades y del bipartidismo que hoy tiene sus principales líderes
condenados en Nueva York. Por su importancia, repito la respuesta de Mel Zelaya ante los cuestionamientos del empresario Luis Larraz. Los privilegiados frente a la demanda de los pobres temen perder sus privilegios. El golpe de Estado del 2009, dice Mel Zelaya, destruyó el prestigio de personalidades y del bipartidismo que hoy tiene sus principales líderes condenados en Nueva York. Sigue diciendo don Mel Zelaya Rosales, expresidente de este país. Antes existían personalidades como Óscar Andrés Rodríguez, el cardenal y miembros de la sociedad que tomaron partido a favor del golpe de Estado. Repito, Mel dice que Óscar Andrés Rodríguez, cardenal, tomó partido a favor del golpe de Estado. Muchas familias, dice Mel, se beneficiaron del golpe de Estado con grandes negocios. Hoy que el país está sobreendeudado, empobrecido, es más importante el diálogo que antes, dice Mel Zelaya. Repito lo que ha reaccionado Mel Zelaya ante los cuestionamientos de Luis Larraz. Los privilegiados frente a la demanda de los pobres temen perder sus privilegios. El golpe de Estado del 2009 destruyó el prestigio de personalidades y del bipartidismo que hoy tiene en sus principales líderes condenados en Nueva York. Antes existían personalidades como Óscar Andrés Rodríguez, el cardenal y miembros de la sociedad que tomaron partido a favor del golpe de Estado, dice el asesor presidencial Mel Zelaya. Muchas familias se beneficiaron del golpe de Estado con grandes negocios, denuncia Mel Zelaya. Hoy que el país está sobreendeudado y empobrecido, es más importante el diálogo que antes, dice Mel Zelaya, coordinador de Libre y asesor presidencial. Bueno, don Julio, reacciones. Yo creo que lo que dice Larraz, lo que dice la presidenta, lo que dice Mel Zelaya. Fíjate que yo creo que lo que dice el empresario tiene su razón, porque es un testimonio personal de él. Él se siente que realmente no le va como le iba antes. Él siente que el modelo de acumulación de capital, de ganancias, ha recibido trastornos. Entonces, él cree que hay daño. Ese daño es de carácter empresarial. ¿Qué lo ve? Que puede hacer que ya no tenga la enorme bonanza que tenía en otros tiempos, que le creaban leyes de acuerdo a los intereses que tenía cada uno de esos grupos. Y yo creo que el otro elemento que él ve que hay un daño es que la población hondureña se ha dado cuenta que las cosas pueden cambiar en Honduras. Que con el voto que él ejerce el día de las elecciones puede elegir otro tipo de gente que piense en los intereses del país y no en grupos privilegiados. Ese discurso que él tiene es un discurso de desprecio a la población. Cuando dice el daño está hecho, se ha de imaginar por qué le hacen una carretera pavimentada a los pueblos del sur de Francisco Morazán. Si antes esas carreteras se hacían de acuerdo a criterios económicos, de qué producía cada uno del municipio, hoy no. Hoy se hace en base a criterios humanos, en que todo ser humano hondureño tiene derecho a desplazarse de forma segura por el país. También ha de sentir él, el daño está hecho, en que ya le dijimos a la población que los pobres tienen derecho también a tener energía eléctrica, y que si no la pueden pagar, deben de tener la solidaridad del gobierno en hacerle llegar un servicio importantísimo en la época moderna en que estamos viviendo. Puede hacer que él también sienta que le han hecho un daño en la medida que ya no pueden seguir haciendo grandes negocios en vendiéndole la semilla de frijoles, de maíz, de arroz, de maicillo a los pobres que habían deteriorado su producción por el tipo de semillas que tenían. Yo creo que a ese daño se refiere él. El otro daño que debe sentir es que hay una nueva forma estratégica de desarrollar formas alternativas de producción energética y no haber copado ese nicho
de producción en Honduras para beneficiarse con precios realmente exorbitantes y no competitivos. Yo lo entiendo, señor empresario. Usted hace un testimonio personal, los daños que le han causado las nuevas formas de ver el país. Solo quiero oír a Edgardo para ir matizando. Que... Sí. Dale. Don Edgardo. Dale, está bien. Ay, hombre, realmente en esa silla donde está Julio Navarro se sentó Marvin Ponce la vez pasada que yo estuve en este foro. Parece que esa es la silla de los defensores asalariados de este gobierno. Es lamentable que una persona con la trayectoria de Julio Navarro se exprese de esa manera tan poco patriótica, tan poco pensante, y que simplemente lo mueva el salario que probablemente o la consultoría que probablemente o el cargo que probablemente tenga en este gobierno con un jugosísimo salario. Es lamentable, da realmente pena, y el pueblo hondureño ve esto con precisamente estas son las cosas que hace Raúl, que a ese hombre yo lo metí a trabajar a la universidad, fíjate, de la política. Abrí el micrófono. ¿Cómo, Julio? A ese hombre yo lo metí a trabajar a la universidad. Venía de la URSS, peleado con la izquierda de Honduras. Yo era coordinador de carrera en la universidad. Y llegó diciéndome que la izquierda no lo quería. Yo lo metí. Yo le conseguí una constancia para que fuera a Chile, porque nadie la quería dar. Y hoy viene a hablar de eso. Deje de mentir, Julio. Ricardo Flores, que en paz descanse, era el jefe de la sección de sociología cuando yo entré a trabajar como profesor por hora en la universidad en 1996. Ricardo Flores, que en paz descanse. Usted no tenía nada que ver. Es más, usted era de la gente que no quería... ¿Quién le consiguió el nombramiento en la universidad? El sindicato. Bueno, pero no es usted. Usted no es el sindicato. Además tenía derecho 10 años de estar trabajando como profesor por hora. 10 años. Julio, por favor, no mienta. Pero bueno, yo lo que quiero decir, porque ya estamos en la etapa final de este programa, quiero reiterar la tesis que he mantenido en este programa. Yo no voy a referirme a don Luis Larache, que se defiendan, ellos tienen dinero suficiente, los empresarios tienen dinero suficiente. Simplemente decir que estamos abocados a un proceso interno, a unas elecciones generales. No veo una ciudadanía activa, lamentablemente, una ciudadanía participativa que cuestione esos discursos vacíos de los precandidatos, o que fiscalice, que revise su historia de vida, a qué están dedicados, una depuración de los que estén vinculados de alguna otra manera, ya sea al narcotráfico o actividades ilícitas, para llevar en esas planillas gente decente, gente que si se va a reelegir como alcalde, como diputado, que realmente haya hecho un buen papel. Eso no lo estoy viendo, lamentablemente. Pero todavía estamos un poco a tiempo para que las distintas organizaciones de sociedad civil, las iglesias, la misma empresa privada, la academia, se active para empezar a escudriñar las propuestas, el discurso, la trayectoria, como se hace en los países democráticos, aquí cerca, en Costa Rica. Estos ejercicios necesarios, la ciudadanía tiene que involucrarse, no como borrego, ir a votar solo por un color político o por una chamba, como la hacen muchos que van al foro a defender únicamente su chamba, sino que ir a participar, buscar a la mejor gente, es la única manera. Claro, estamos ya abocados a la presentación de planillas, va a ser difícil un cambio sustancial, pero debemos, el pueblo hondureño debe reflexionar profundamente de lo que hemos vivido, no solamente estos 3 años de este gobierno, sino que los últimos años para atrás, tratar de seleccionar a la gente menos mala en los distintos cargos de elección popular. Necesitamos que la gente se active, que la ciudadanía humilde, de clase media, de clase alta,
tome conciencia, porque repito, reitero, queremos que los cambios vengan de arriba, queremos que los políticos cambien, queremos que venga Estados Unidos a cambiar la realidad de Honduras. Eso no va a suceder jamás. Tenemos que ser nosotros, los ciudadanos de a pie, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en las organizaciones de distinto tipo, las que promovamos un cambio de actitud en toda la sociedad y en la clase política. No estemos esperando milagros. Los milagros solo suceden en las iglesias, solo sucede cuando doblamos las rodillas y le pedimos a Dios. Pero en política, en la parte institucional, son otros los mecanismos que operan para generar el cambio verdadero. Así que ese es mi mensaje. La gente debe tratar de, en este proceso interno, de buscar con lupa a lo mejorcito que se pueda presentar en las planillas. Lamentablemente no tenemos esas organizaciones de sociedad civil que orienten a la gente y le digan, mire, esta es la trayectoria de esta persona, a esto se dedica, o buscar, digamos, dentro de su trayectoria, si hay cosas oscuras, que se puedan advertirle a la gente que fulano o sutano está vinculado a cosas oscuras, o aquellos diputados que tienen 20 años de estar en el Congreso y que no han hecho nada, hay que sacarlos. O pues, si han hecho un buen trabajo, pues premiarlo, pero generalmente ya con 20 años para afuera hay que llevar gente nueva, gente con propuestas. Hay que hacer propuestas. Yo no veo propuestas en esta porque ya estamos en campaña. En enero se oficializa, pero ya estamos en campaña. Ya escuchamos al Partido Libre, al Partido Liberal, al Partido Nacional, ya estamos en campaña, y lo que yo escucho en la mayoría de ellos son promesas vacías, demagogia, la misma cantaleta de siempre. Así que ese es mi mensaje: no va a haber un cambio en Honduras mientras el hondureño no quiera cambiar él mismo. ¿Don Jere? Ya me prestaron ahí la guitarra. La guitarra. No, pero mire, Raúl, yo le quería decir, mire, voy a rescatar varias cosas. Mire, el tema cuando decía don Julio que las leyes se hacían tras escaparates ahí y ya las llevaban listas. Sí. Mire, solo me hace recordar una frase de Otto von Bismarck, aquel ex canciller alemán, que decía que ver la construcción de las leyes era como ver la construcción de las salchichas, y era mejor no verlas entonces, sí, sí, porque nos podíamos asustar. Pero realmente, mire, yo creo que, bueno, que esas cosas se han dado en el transcurso del tiempo, pero también han habido buenos procesos, ¿verdad? Yo rescato, mire, yo he estado en tres procesos de construcción de ley. Yo estuve en la construcción del Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, y era volver a la oralidad, va muy bueno. Participaron en el debate de las fuerzas políticas. El Código del Trabajo, imagínate, a finales del 50. Imagínate, todavía está Código Comercio del 50, por sí, ejemplo. O sea, que había una comisión de juristas que se nombraba para la redacción de los códigos, ¿verdad? Y luego la discusión. Eso eran tiempos buenos. Con la ley de la policía nueva, ley de carrera policial, yo participé. Y hubo un debate muy bueno en el Congreso. Y el Libre tuvo una participación enorme en sus aportes. Pero yo entiendo que no todo es así, ¿verdad? También claro, hay leyes que vienen ya construidas desde atrás y obviamente que traen un trasfondo. Pero ese es que todo viene, y por eso rescato del mensaje del expresidente Zelaya, Raúl, que dice que debe haber diálogo. Termina él diciendo que debe haber diálogo. Entonces lo rescato. Lo rescato porque es precisamente en lo que estábamos confluyendo, claro, hoy aquí los tres, que deben las fuerzas políticas hablar, deben de sentarse y deben de dialogar, porque ese tipo de situaciones donde el empresario desacredita al gobierno, el gobierno desacredita a los empresarios y el resto de clases sociales que están también polarizadas en el país, ya no debe seguir existiendo, porque eso solo nos va a generar odio, nos va a generar mucho más descrédito ya de cómo estamos en el resto de la sociedad. Y creo que al momento de rescatar eso, yo debería ser así, que en el Congreso Nacional, por ejemplo, cuando vamos a hablar de las grandes reformas que deben existir en el país, se nombre una comisión de las personas que más entienden de esos temas, pluripartidista, y sentar, y que el Congreso reciba esos instrumentos. Usted hablaba del Código del Trabajo, don Julio, y yo le decía, hablemos del Código de Comercio, hablemos del Código Civil. Sí. ¿Por qué esos instrumentos han estado mucho tiempo
vigentes y aún siguen tan vigentes como antes, porque era construida por las personas que sabían. Claro. El Congreso daba una comisión de juristas, lo construían y luego iban a discutirlo o aprobarlo según la circunstancia que se daba. Creo que debemos devolver y rescatar esos espacios donde la clase política también cede a los que más saben, construyen y permite la participación del resto de la sociedad. Creo que yo voy a rescatar eso, Raúl, del mensaje del presidente de Zelaya, donde realmente debemos de volver al diálogo. Y ojalá también que Libertad y Refundación sea el promotor de ese diálogo con las diferentes fuerzas políticas para que ya no miremos esto. Y si no lo promueve Libertad y Refundación, también los otros partidos de oposición deberían de promoverlo. Y si no lo vemos en la clase política, yo creo que el resto de la sociedad debería de promoverlo, Raúl. Debería promoverlo el resto de la sociedad, debería de promoverse para poder sentar a los actores políticos para el bien de Honduras. Raúl, hay otro gran vacío que ha quedado en Honduras, es que las fundaciones se fueron. Raúl, la Fundación Nauman preparaba gente, vos, que militaba en los partidos. La otra fundación, Ebert. Había discusión. Yeah. Ahí llegaba de diferentes partidos. El otro elemento que formaba en alguna forma políticamente eran los frentes universitarios. Sí. Mira, ¿de dónde salió todo los dirigentes del Partido Nacional? Salieron del FUD, con buen discurso. Discurso de acuerdo a lo que ellos pensaban, pero con discurso. La izquierda, ¿dónde se formaba con discurso? También en los frentes. Por eso es que hoy vemos en el Congreso que no hay discurso. Hay ofensas, hay arengas, hay descalificaciones, gritos y gritos. Y yo creo que muchos de los diputados que están ahí se han de sentir avergonzados. A mí me parece que el primer poder que debía de, como dicen, refundarse bajo otra perspectiva es el Congreso Nacional, porque la gente espera que haya una renovación de leyes. Se imagina toda la discusión que hay hoy en día sobre si debemos pagar por hora o no debemos pagar por hora. Y uno tiene razón los que defienden todavía el código de 1959, donde dicen allá se estableció jornada. ¿Por qué en aquella época no por hora? Porque disminuyen derechos. Entonces, y el empresariado debe saber, va, que el trabajador necesita reproducir sus condiciones de vida, que el salario que recibe, el sueldo que recibe, lo compra en seres, productos que el empresariado produce. Entonces, en la medida que haya más circulante, el empresario se va a sentir con mayor capacidad de ganancia. Yo creo que todos los acuerdos necesitamos llegar. La ley de reforma agraria del 62. Okay. Que mire, si uno va históricamente al 62 con la ley de reforma agraria, una ley realmente vanguardista, se imagina que esa ley decía que cualquier beneficiario de la reforma agraria no podía vender su tierra. Así es. En el 92 crearon la ley de modernización y le dijeron venda lo que sea. Y la tierra la acapararon otros sectores que después las nuevas generaciones vienen a pedir un nuevo reparto de la parte de la tierra que se han apoderado. Y hay que volver al campo. Sobre esas cosas necesitamos acuerdos. Claro. Necesitamos acuerdos. Claro. Y yo creo que por eso nosotros debíamos de promover que haya un diálogo, hombre, que pactemos políticamente y que los foros deben de servir para eso. Y no para confrontar problemas personales que uno tiene con relación a otras, sino que en función del país. Don Edgardo, vamos ya a conclusiones suyas. Final. ¿Quién gana en Estados Unidos? Trump. Va a ganar Donald Trump. De verdad que ustedes dos, porque aquí me dijo, va a ganar Kamala. ¿Quién dijo? Me dijo Julio en privado. Va a ganar Kamala. Ah. No, para mí va a ganar Trump y ya va a ver el martes en la noche. Difícil la situación del país. Repito, reitero, mi tesis de hoy es que los políticos solo son el reflejo de la ciudadanía que tenemos. Los políticos en Costa Rica, en Chile, en Uruguay y en otros países son el reflejo, ¿verdad? Esos países viven una realidad, no porque los políticos vengan de otro país, de otro planeta. Son sacados de esa sociedad. Los políticos hondureños obedecen a esta sociedad que tenemos. Pero como no quiero ser tan apocalíptico, como dice Julio, que soy,
Quiero decir que estamos abocados a un proceso primario, hay que hacer un esfuerzo, la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo por no darle su voto a la gente que ha hecho mal su trabajo en el presente y en el pasado. Tiene que hacer un esfuerzo para votar por gente más o menos decente, gente más o menos con una trayectoria más o menos limpia. Perfectos, solo Dios, no vamos en, y muy, mucho menos en política, pero debemos de tratar de votar por candidatos a precandidatos a presidente, precandidatos a diputados y alcaldes que más o menos, ¿verdad?, sean presentables, más o menos tengan una trayectoria decente en Honduras, que sí, hay uno que otro por ahí, ¿verdad?, pero hay que hacer un gran esfuerzo para encontrarlos y a las organizaciones de sociedad civil ayudarle a la ciudadanía a orientarse en esa búsqueda de esos candidatos, ¿verdad?, y tratar de ver quién es quién en los distintos cargos de elección popular. Muchas gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. De mujeres, no. Gracias a don Ricardo Rodríguez, esta vez desde San Pedro Sula. Julio, ibas a hablar de, ya en tu parte final, de no, las Raúl, primarias, vamos a, elecciones vamos primarias. A primarias. El día 8, todos los partidos tienen que ir al Consejo Nacional Electoral a llevar la documentación de todas las corrientes que se han inscrito. Hay que recordarle a la dirigencia que primero hay que ir al partido. Es el partido el que tiene capacidad de ir al Consejo a llevar todas las inscripciones. Que si a alguien no lo quieren recibir en el partido, esa persona sí puede, de movimiento, puede ir directamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Va? De que se necesitan 200 planillas de alcaldes, se necesitan 14 planillas de diputados, una planilla presidencial y se necesita una planilla a nivel del Parlamento Centroamericano. Que los nacionalistas tienen que llevar unos 26 mil firmas, que los libres tienen que llevar unas 36 mil firmas y que los liberales tienen que llevar unas 7 mil firmas. Que las alianzas entre corrientes se pueden hacer una vez que se inscriba la corriente. Antes de inscribir la corriente no puede hacer alianza a nivel municipal. Una vez inscrito, sí usted puede ser alianza. Yo te traigo un cuadrito para la gente que dice que no les gustan las elecciones en Honduras. Mira, ahí están las tres elecciones primarias que han habido últimamente. Libre sacó 594 en el 2012, Partido Liberal 719, Partido Nacional 1.144. En el 2012 los liberales 719. 719, 593 va. En primaria va. El 2017, mira, Libre bajó 461. En el 2017, Partido Liberal 700.000. En el 2017, Partido Nacional 1.378. En el 2021, mira, Libre 562. No llegó todavía a la euforia que había en el 2000, en el 2012. Porque hay gente que dice que los partidos inflan esa cifra, mire, y todo mire, eso. Mire ese voto duro del Partido Nacional. Casi sacó mire, lo mismo. Miren el Partido Nacional. Sí. Fíjate, Raúl, que en el Partido Nacional hay una cuestión en 2021. Oye, pero los liberales ahí en las tres sacan casi lo mismo. No, sí. Pues sí. Mira, Raúl, sí. En el 2021, Partido Nacional, mira la cantidad que sacó. Sí. Que casi es el voto que sacó en las generales. Yes, correcto. Pero mira, en el 2021, el Partido Nacional, entre voto nulo y voto en blanco, sacó más de 230 mil. O sea, sí, que fue mucha elevado. Gente, sí. Mucha gente que, vos a ver, era un partido de gobierno. Y entonces había que ir a votar. Hay otro cuadrito, Raúl, que refleja algo muy importante. Tal vez lo puedes pasar ahí, te lo voy a pasar. Ahí está. No es ese. Ese, ve. Mirá las marcas, ve. Libre tiene tradición presidencialista. 3 millones de marcas, mira. Para diputados. 3.9 millones de marcas. Mira, Partido Liberal, 4.7 millones de marcas. Partido Nacional, 6.7. Porque los de Libre siempre han promovido la presidencia. Los diputados se pelean internamente y vote por mí, marque por mí nada más. Los otros tienden a pedir un voto en línea, un voto en plancha que le llaman. O sea, esas tradiciones, ¿va? Libre tiene que cambiar esas tradiciones. 3.915.000. Es el número de marcas. Por eso, y liberales 4 millones. 4 millones. 77. Recordá, los liberales, 6 millones mira, los
Eso es la primaria. 6 millones el Partido Nacional, casi 6 7, millones el Partido Nacional. 6 millones 700. Raúl, libre, si hubiera tenido un voto horizontal, tuviera 72 diputados. Solo tiene 50. Si hubiera tenido un voto horizontal, tuviera más o menos 186 municipalidades. Solo tiene 50. Partido Liberal, mira, solo tiene un municipio que ganó a nivel presidencial y tiene 92 alcaldes. Partido Nacional, 142 alcaldes. Estoy... O sea, el voto más homogéneo en nivel de planillas es el del Partido Nacional. Esto sí. Dice don Antonio Velázquez Mazzoni. Buenos días. ¿De qué sirve darle el voto a gente nueva y buena si en el tribunal ponen a los mismos de siempre? Gana Kamala, dije también. No, tampoco es eso. El tribunal, no hay fraudes. No. Fraudes que se hacen allá en la urna, si se van a hacer. Hombre, Raúl, deja de despedirme, deja que me voy a despedir. Sí, claro, ya, voy. Ya, no te prestan la guitarra. Ya van las 9 ya. ¿Qué, ne va a juicio? Sí, hombre, no, ya va a audiencia. En lo particular, Raúl, pienso que, mire, este tema de las elecciones va a estar reñido también en las primarias. Yo creo que va a haber una efervescencia de personas que van a ir a votar. El voto duro va a ir a las primarias internas, vamos a ver afluencia bastante de personas y quizá veamos incrementada esa cifra, don Julio. Sí, sí. Vamos a ver incrementada radicalmente. Ahora, las personas que son generalmente independientes y quizá esos 600 mil jóvenes nuevos que van a votar, sumados a los que votaron en las elecciones pasadas, son los que van a definir la elección general de cara a noviembre del próximo año. Pero sí vamos a ver un incremento en las elecciones primarias y yo insisto, ojalá que los partidos políticos todavía tienen tiempo, hayan depurado las planillas para que haya ahí gente decente, gente que inspire a las personas a ir a votar y que realmente no veamos después ese bochorno de personas que han sido electas en cargos de elección popular que están siendo procesados por la justicia. Exacto. En virtud de que sí tenían cola que les pisaran y además de eso porque utilizaban el poder para poder volcar sus aspiraciones personales. Prima el diálogo, queremos clase política que dialogue y que haya consensos, no queremos más polarización ni descalificaciones entre esta clase política que tiene que hacer bien por Honduras. Gracias, don Kenneth Madrid. Gracias, Edgardo. Gusto saludarlo. Gracias, Raúl. Buen día. Don Julio. Gracias, Raúl. Encantado de Kennedy. Saludos a Edgardo, que tiene capacidad de desplazamiento espacial en Honduras, míralo. Y composiciones apocalípticas. Y ojalá, hombre, que los que tienen funciones políticas, aunque no sean una clase como tal, busquen llegar a acuerdos de gobernabilidad. Voy a cerrar, poneme la foto del coordinador de Libre y asesor presidencial, expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya. Ha dicho hoy Mel Zelaya aquí en Canal 11 que los privilegiados frente a la demanda de los pobres temen perder sus privilegios. Que el golpe de Estado, dice don Mel Zelaya, el 2009, destruyó el prestigio de personalidades y del bipartidismo que hoy tienen a sus principales líderes condenados en Nueva York. Antes existían personalidades como Óscar Andrés Rodríguez, el cardenal y miembros de la sociedad que tomaron partido a favor del golpe de Estado. Muchas familias se beneficiaron del golpe de Estado con grandes negocios. Hoy que el país está sobreendeudado y bien pobre, es más importante el diálogo que antes, dijo Mel Zelaya. Exacto. Hoy aquí en Canal 11. Que tengan buen día, así está el país.